Es su primer acto oficial junto a la reina y ya se saltó el protocolo. Se acaba de realizar un nuevo desfile del estandarte o Tropping de Color, como se llama en inglés, instancia en la que las Fuerzas Armadas rinden homenaje a la monarca con un producido desfile de tropas en las afueras del Palacio de Buckingham. La ceremonia conmemora el cumpleaños de la reina Isabel, quien cumplió 92 años el pasado 21 de abril. El desfile se llevó a cabo el pasado sábado y corresponde al primer compromiso real de Harry y Meghan Markle desde su luna de miel. También es la primera aparición de la exactriz en el balcón del Palacio de Buckingham y en el primer acto oficial de la ex protagonista de Suits. La recién casada tenía muy claro que todos los ojos estarían en ella. Por eso, decidió lucir impecable en un delicado vestido en tono rosa, de la diseñadora venezolana Carolina Herrera. Sin embargo, Meghan rompió una importante regla que los miembros de la realeza y especialmente las mujeres de la familia deben cumplir: no exponer los hombros. Según el protocolo real, las duquesas no deben mostrar sus hombros y siempre deben utilizar vestimentas con mangas para no exhibir tanta piel, pero parece que Meghan acaba de abolir esa regla por completo. Usuarios de internet encontraron que la ex actriz se veía elegante y para nada vulgar o provocativa. Es más, incluso hubo quienes dijeron que opacó por completo a Kate. Amo el look de Meghan Markle en el desfile Tropping de Color, su piel se ve tan radiante, el color rosa es definitivamente su color. Ella es el epítome del glamour de Hollywood. Meghan Markle, duquesa de Sussex, deslumbra mientras asiste al desfile militar para el 92º cumpleaños de la reina Isabel, postboda barra luna de miel. A mi parecer las dos lucen fenomenales, aunque debo reconocer que mi favorita fue Meghan. Kate Middleton y Meghan Markle llevaron los colores del 2018, rosa cuarzo y azul serenidad. Meghan Markle y Kate Middleton tuvieron su primera aparición real juntas durante el Tropping of Color, ambas lucieron espectaculares y estamos seguras de que se elogiaron mutuamente, o al menos eso parece en las imágenes. Nos podemos imaginar que se decían algo como: Meghan, te ves guapísima, y seguro ella respondió: no, Kate, tú más. Para la ocasión, la duquesa de Cambridge y la duquesa de Sussex dejaron claro que el buen gusto por la moda lo llevan en la sangre, y las dos usaron los colores del año de 2016, rosa cuarzo y azul serenidad. Meghan lució un diseño off the shoulder color rosa firmado por Carolina Herrera que combinó con un sombrero de Philip Treacy. Por otro lado, Kate Middleton lució un vestido en azul serenidad firmado por Alexander McQueen que complementó con un sombrero de Juliette Botterill. Este evento marcó la primera aparición oficial de las duquesas juntas y además, fue la primera vez que ambas posaron junto a los demás miembros de la familia real desde el balcón del Palacio de Buckingham. El look de Meghan Markle en el desfile Tropping de Color, su piel se ve tan radiante, el color rosa es definitivamente su color. Ella es el epítome del glamour de Hollywood. Meghan Markle, duquesa de Sussex, deslumbra mientras asiste al desfile militar para el 92º cumpleaños de la reina Isabel, postboda barra luna de miel. A mi parecer las dos lucen fenomenales, aunque debo reconocer que mi favorita fue Meghan. Kate Middleton y Meghan Markle llevaron los colores del 2018, rosa cuarzo y azul serenidad. Meghan Markle y Kate Middleton tuvieron su primera aparición real juntas durante el Tropping of Color, ambas lucieron espectaculares y estamos seguras de que se elogiaron mutuamente, o al menos eso parece en las imágenes. Nos podemos imaginar que se decían algo como: Meghan, te ves guapísima, y seguro ella respondió: no, Kate, tú más. Para la ocasión, la duquesa de Cambridge y la duquesa de Sussex dejaron claro que el buen gusto por la moda lo llevan en la sangre y las dos usaron los colores del año de 2016. Es su primer acto oficial junto a la reina y ya se saltó el protocolo. Se acaba de realizar un nuevo desfile del estandarte o Tropping de Color, como se llama en inglés, instancia en la que las Fuerzas Armadas rinden homenaje a la monarca con un producido desfile de tropas en las afueras del Palacio de Buckingham. La ceremonia conmemora el cumpleaños de la reina Isabel. Meghan rompió una importante regla que los miembros de la realeza y especialmente las mujeres de la familia deben cumplir: no exponer los hombros. Según el protocolo real, las duquesas no deben mostrar sus hombros y siempre deben utilizar vestimentas con mangas para no exhibir tanta piel, pero parece que Meghan acaba de abolir esa regla por completo. Usuarios de internet encontraron que la ex actriz se veía elegante y para nada vulgar o provocativa. Es más, incluso hubo quienes dijeron que opacó por completo a Kate. Amo, quien cumplió 92 años el pasado 21 de abril. El desfile se llevó a cabo el pasado sábado y corresponde al primer compromiso real de Harry y Meghan Markle desde su luna de miel. También es la primera aparición de la ex actriz en el balcón del Palacio de Buckingham y en el primer acto oficial de la ex protagonista de Suits. La recién casada tenía muy claro que todos los ojos estarían en ella. Por eso, decidió lucir impecable en un delicado vestido en tono rosa, de la diseñadora venezolana Carolina Herrera. Sin embargo,